El sector apícola tiene grandes expectativas sobre el nuevo ciclo de producción debido al buen comportamiento del invierno, afirma Yamilet Guevara, miembro de la Asociación de Productores Nacionales de la Miel. Asimismo, añadió que a pesar que el consumo nacional ha incrementado, sin embargo, las ventas ambulantes afectan al apicultor, ya que en algunos casos están adulterando el producto. Hay muchas expectativas en cuanto a la producción porque ha habido muy buena lluvia, aunque en algunos lugares hemos tenido afectaciones debido a que la cantidad de lluvia que ha caído, pues eso requiere un mayor manejo en las colmenas, además de eso la parte de alimentación. Y en este caso, pues la parte de alimentación estamos hablando de que utilizamos insumos para esto y que en este caso pues han subido el costo, entonces por lo tanto pues eso quiere decir que el apicultor tiene que tener un buen manejo y una buena alimentación en sus colmenas para poder ellos tener una buena producción. Lo que estamos pues pensando y viendo es la parte de los precios, esperamos que igual pues sean buenos. A nivel nacional ha incrementado el consumo nacional, pero igual hemos tenido algunas afectaciones en cuanto a eso. ¿Por qué afectaciones? Porque se ha disparado mucho la venta ambulante. ¿Y qué quiere decir? Que estas personas que no son apicultores directamente han venido de cierta manera a afectar a los apicultores. ¿Por qué digo afectar? Porque hemos tenido quejas que ha habido mucha adulteración de la miel. Entonces, aunque el apicultor quiera realmente vender su producto de calidad, hay una pequeña porción de la población que anda haciendo esta actividad, pero que la anda haciendo de manera ilegal, podría decir, porque están adulterando el producto y al final la gente crea desconfianza. Entonces, cuando alguien busca, por ejemplo, la miel, que es lo más consumido del producto de las colmenas, nos dicen, ¿es verdad, es una miel pura o no? Por la parte de que han habido muchos personas que se han dedicado a la venta del producto, pero que no la venden de manera natural. También destacó la importancia de la certificación para los nuevos apicultores. ¿En qué los beneficia? Que si ellos tienen un programa, un proyecto que es beneficiado a través del MEDCA o a través del INTA, entonces ellos pueden invertir en el rubro y de esta manera generar ingresos tanto en la familia como mejorar la parte tecnológica de su apiario en sus colmenas. Noticias 12, Darlene Téllez.